Hola, hola detallistas. El día de hoy les traigo una idea de cómo pueden usar rosas de botón en flores de listón. Iniciaremos haciendo la rosa de botón. Vamos a necesitar listón de 4 centímetros de ancho por 45 centímetros de largo. Vamos a llevar esta esquina hacia adentro de esta manera, aplicando silicón para fijarla. Luego tomaremos este extremo y lo llevaremos hacia adentro formando un triángulo y aplicamos silicón para fijarlo. Volteamos el listón, doblamos esta parte hacia arriba, luego doblamos hacia la derecha y la llevamos hacia adelante. Fijamos este extremo con silicón. Y repetimos este paso por segunda vez. Antes de repetir el paso por una tercera vez, vamos a introducir nuestro dedo por este espacio dando la forma de un cono. Y continuamos doblando el listón hacia arriba, hacia un lado y luego lo llevamos hacia adelante, aplicando silicón cada vez que repetimos este paso para fijar el listón. Repetiremos este paso las veces que sean necesarias hasta llegar al final de nuestro listón. Al llegar al final, vamos a aplicar silicón en el sobrante del listón y lo vamos a pegar hacia adentro. Para realizar los pétalos de la flor vamos a utilizar listón de 4 centímetros de ancho por 10 centímetros de largo. Volteamos el listón hacia el lado que no es atinado y vamos a doblar por la mitad hacia el lado derecho. Llevamos este extremo hacia adelante y aplicamos silicón para juntar ambos extremos. Nos va a quedar de esta forma por detrás y de esta forma por delante. En la parte de adelante de nuestro pétalo vamos a realizar un pliegue. Aplicamos silicón y vamos a fijarlo. Y nuestro pétalo nos va a quedar así. Haremos en total 22 pétalos de la misma manera. Aplicaremos silicón en este espacio y pegaremos el segundo pétalo. De esta misma forma, pegaremos un total de 5 pétalos. Si te gustó este tutorial, te invito a darle like, a compartirlo y a que me dejes un comentario. No olvides suscribirte a todas nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y en su centro, vamos a pegar nuestra rosa de botón. Luego continuaremos pegando los pétalos. Haremos una segunda pieza que va a constar de 7 pétalos y una tercera pieza que constará de 10 pétalos. Ahora solo nos va a quedar unir nuestras piezas. Vamos a pegar la pieza de 5 pétalos dentro de la pieza de 7 pétalos y luego estas las vamos a pegar dentro de la pieza de 10 pétalos. Y así de fácil tenemos estas hermosas flores hechas en listón con centro de rosa de botón. Espero que te haya gustado este tutorial. Nos vemos en un próximo video. Somos Camilo Details.